anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Queridos todos, son muy abundantes las páginas del Evangelio que nos hablan de la misericordia de Dios. Y yo estoy convencido de que es uno de los temas y de los capítulos no fáciles de acoger en nuestro corazón. Que a veces pensamos que la misericordia es un poco ser bonachones, es decir, no te preocupes, no tiene importancia, no, sino que se te da lo que te preocupes. Por eso muchas veces pensamos que la liberación que trae la misericordia, yo creo que lo pensamos como algo bastante superficial. Dios no es bonachón. Dios no es bonachón. Jesús no es bonachón. Jesús no nos dice no tiene importancia. A la adúltera no le dice no tiene importancia. No te preocupes. A los que quieren apedrearla, lo que hace es ponerles delante de su propia situación. Se enfrenta a su propia situación. Curioso, pero las veces que aparece la misericordia de Dios por personas concretas en el Evangelio, en las oraciones de Jesús, tenemos que pensarlas y repasarlas todas, porque ahí es donde nos damos cuenta de cuál es el verdadero alcance de la misericordia de Dios. Dios no es que diga a la mujer adúltera de ser apedreada. Eso es bien poco. No es que poniéndose de parte de la mujer, poniéndose en contra de los que la apedrean, consigue que no la apedreen. No es eso. Jesús libra a la mujer de su propio pecado. Y libra a los que quieren apedrearla de sus pecados. Esa es la verdadera liberación. No la apedrean porque ven que son pecadores y no pueden apedrearla. Porque se enfrentan a su propia situación de pecado. Jesús no libró a la pecadora adúltera de ser apedreada. La libró de su pecado. Vete y no peques más. Y los demás tuvieron la misma, el mismo desenlace. Se marcharon. Es como si Dios les hubiera dicho: marchad y no apedreéis más. Es lo mismo. A todos nos libra del mal que llevan en el corazón. ¿Recuerdan ustedes el encuentro de Jesús con aquel rico publicano que por curiosidad, no por búsqueda de cosas superiores, no, por curiosidad, se plantó delante de la higuera a ver al Señor? El Señor no solo es que se entró en su casa y se autoconvidó en su casa. No, no, es que lo libró de su egoísmo y transformó su corazón. Por eso tenemos que ir al fondo de la cuestión. Jesús se encuentra con Zaqueo, él mismo se invita a su casa. No, Zaqueo no le invita a su casa. Él se invita a su casa, él va buscando el corazón de él. Y es Zaqueo el mismo cuando se ha detectado en el corazón, es cuando él mismo
de su egoísmo. Ese es su pecado. ¿Recordáis la samaritana? Ve y llama a tu marido. No tengo marido. Has tenido 5 y vienes con el 6º que no es tu marido. Jesús libra a la mujer samaritana de su propia inestabilidad interior, de esa pérdida del norte de su corazón, de vida del hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No será el Mesías. Por eso, cuando nosotros nos vamos a confesar y nos acusamos de nuestros pecados, cuando tenemos conciencia de nuestros pecados, porque a veces es muy frecuente, Padre, sáqueme porque yo no tengo pecado. Como si tuviéramos que trabajar con la lucha de acorcho para estirarme la cuerda. ¿En qué consiste nuestro encuentro con la misericordia de Dios? Consiste en vernos amados. Aquella adúltera se vio amada por Dios en la persona de Jesús. Ese no verse condenada era verse amada. Ese amor es el que transforma el corazón. Y a los demás que quieren apedrear, no la apedrearon a nadie. Tenían que colocarse, situarse ante su propia condición. Y así todos los personajes que van saliendo en la realidad del encuentro con Jesús con las palabras. Pensad en el hijo pródigo que vuelve a su casa, pensando que su padre habrá olvidado casi de su hijo, pero por lo menos le dará de comer, le dará un empleo, podrá con un jornal seguir viviendo. Pero su padre no ha olvidado que es su hijo. Y lo recibe como lo que él no ha querido ser, hijo. Ese es el tema. Por eso, observando la misericordia que nosotros practicamos, es una misericordia bastante miserable. Entre nosotros se dice, no, no, si no perdono, ¿cómo? Si perdono, ¿cómo? Perdono, pero no olvido. Si fuéramos capaces, mejor dicho que no, solo somos capaces de perdonar cuando conseguimos amar al que nos ha hecho. Y este corazón transformado por la misericordia, por el encuentro con la misericordia de Dios, no lo encontramos, dejamos de encontrarlo detrás, dentro o fuera de las paredes. No. Los corazones transformados están donde se dejan tocar la misericordia de Dios. La cárcel no es el mundo de los delincuentes y fuera están los justos. Sabéis que no es así. Sabéis que no es así. Pero nosotros tenemos que ser los que han descubierto cómo nos afecta, cómo nos toca la misericordia de Dios. Y al vernos tan tocados por la misericordia de Dios, entonces manifestar la misericordia en el encuentro con Dios. Un creyente y una persona que ha sido tocada por la misericordia de Dios, su corazón ha cambiado. Y por eso lo refiero. María, en el canto del Magnificat pasado, menciona que el Señor se ha acordado de su misericordia. Esa misericordia que prometió todas las generaciones y que sigue teniendo la con nosotros. El Señor transforma los corazones de las personas, cambia los corazones de las personas. Y eso es del encuentro con la misericordia. Y todo ello es obra del Espíritu.
Por eso hemos leído hoy la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar la buena noticia. La buena noticia. La buena noticia es que Dios nos ama. Los corazones que saben que Dios nos ama manifiestan y reflejan ese amor. Y eso cambia el corazón de este pueblo. Esa es nuestra misión. Que por intercesión de María descubramos la verdad, la misericordia de Dios para nosotros. Que no, simplemente no dejemos las piedras que llevamos en el bolsillo para no apedrear a los que consideramos delincuentes o injustos. No, no. No se trata solo de dejar las piedras en el suelo. Se trata de entrar en nuestro propio corazón y descubrir que somos pecadores perdonados. Pecadores amados en nuestra condición de pecadores, amados por el Dios que es misericordia. Te queremos presentar, Señor, esta copa con este mandato en representación de todos los jueces, abogados, fiscales, que sus manos tienen el destino de los encarcelados. Mueve sus corazones para que en la aplicación de la ley sea justo y no se dejen llevar por intereses políticos, personales y económicos. Muchas son las piedras que toda persona se encuentra a lo largo de su vida. Muchas han sido ciertamente las que les han pedido saliendo al paso a los que sufren la privación de libertad. Ellas son causa de su tropiezo, errores. Han caído en sí, en lo más hondo y profundo de la soledad y de la depresión. Ah, Señor, que esta misma piedra se convierta en pensamiento de reflexión y trabajo, para que un día no muy lejano pueda volver a recuperar su derecho a la sociedad. Las esposas, el evento cotidiano de la vida carcelaria, ajustadas a las muñecas, son el recuerdo constante de su falta de libertad, de sus paseillos a los lados, hospitales, consultas de vida, incluso asistiendo a los momentos duros de la despedida de un ser querido. Ábrelas, Señor, y transfórmalas en llave de liberación para sus corazones enfermos y malheridos. Por último, Señor, te presentamos el vino y el pan. En ello queremos hacerte la ofrenda de nuestra vida, de nuestro servicio y sobre todo depositar sobre tu altar el dolor, el sufrimiento y la soledad.